Bueno, y seguimos en Conexión Parques, en San Rafael, Mendoza, y conociendo a las empresas que están detrás del Polo Innovatec que se está desarrollando acá en Mendoza. En este caso, estoy con Reyes Soft y su fundador, Pablo Reyes. Gracias por recibirme acá en tu sede que están por inaugurar en un mes, supongo, porque está muy linda y están haciendo algunas reformas. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por tu tiempo de venir a visitarnos y que podamos contar un poco lo que hacemos desde este lugar del país. Y bueno, y hablando de lo que hacen, me gustaría que le contemos a la audiencia el de qué va la empresa, qué hace. Bueno, Reyes Soft es una empresa con más de 20 años. Nosotros somos una software industry. Lo que nosotros hacemos es desarrollar productos de punta a punta, desde la concepción del producto hasta del marketing, la comercialización y la mantención de ese producto. Todo siempre, por supuesto, con base tecnológica. Nuestro cliente directamente es el consumidor final, mucho B2C, directamente al consumidor. Y bueno, buscar plataformas masivas. A lo largo del tiempo hemos pasado por varios modelos de negocios, que puede ser la publicidad, puede ser modelo freemium, o nos encontramos con tres productos. Uno, un sistema de gestión de facturación online para pymes. El segundo producto es un producto orientado al mundo de la hotelería, que tiene que ver con con el manejo de las plataformas de venta como Booking, Airbnb, y apunta al pricing, al mejor precio para para los hospedajes. Y el tercer producto, que podría ser el más famoso en este momento, que es saldo.com.ar, es una plataforma de intercambio de dinero digital. Nos hemos posicionado muy bien a nivel país. Lo que permitimos es poder cambiar el dinero digital a criptomonedas o a monedas fiat, como puede ser el peso. Actualmente trabajamos en Argentina, Venezuela, Colombia. Estamos explorando Europa, principalmente por dos motivos. Porque trabajamos con los freelancers que están exportando su conocimiento y de alguna forma tienen que traer ese dinero. Y bueno, había como una gran falencia de decir, bueno, ¿cómo traemos ese dinero a la Argentina sin que me roben, me estafen? Y bueno, hubo un momento que era bastante complicado y bueno, después de la pandemia fue como un boom el tema de exportar servicios. Y bueno, y por el otro lado las remesas, mucha gente, venezolanos que también vienen a trabajar a Argentina, colombianos que se van a México. Y bueno, ¿cómo le envío el dinero a mi familia de forma segura? Bueno, ahí está la plataforma Saldoar, que lo que permite es conectar gente, pero en un marco de trabajo seguro donde la transacción quede totalmente ¿Y qué asegurada. estos productos son propios o los hacen para terceros? Bueno, ahí está la gran diferencia entre nosotros, entre una software industry y una software factory, que nosotros mismos lo hacemos para nosotros mismos, nos encargamos 100% del producto. Hasta el día de hoy, Reyes Soft no ha recibido ninguna inversión externa, es todo producto nuestro, del esfuerzo nuestro, y bueno, eso también nos enorgullece bastante de llevarlo día a día. Y además es nacida acá en San Rafael, ¿cuándo? ¿En qué año? Wow, esto es una historia bastante larga Ah, porque bueno, el no. principalito, cuando se te ocurre la idea. Sí, Reyes Soft en realidad empezó un poco como un juego, un poco mezcla con sueños que yo tenía adolescente. Yo tenía 12 años cuando empecé a programar, y bueno, a los 14 años vendí mi primer sistema, mi primer software, y a partir de ahí empezaron a pasar los años hasta que descubrimos que desde San Rafael se podían hacer productos para todo el mundo. Y esa ha sido siempre la premisa de Reyes Soft. Nuestros clientes no están acá en San Rafael únicamente, sino que nosotros pensamos en toda habla hispana desde hace muchos años, y ese es nuestro desafío. ¿Cuántos empleados tienen actualmente o el ecosistema, digamos, de profesionales que Bueno, trabajan? actualmente Reyes Soft está comprendido por 19 profesionales en los que trabajamos todos de forma presencial, excepto una persona desde Venezuela, que es uno de los primeros integrantes del equipo. Pero bueno, por eso hoy estamos, como vos decís, hace un mes, a un mes de inaugurar las oficinas, donde nos venimos todos los días a trabajar, a pensar, a ser creativos, cómo va a crecer nuestro producto, qué cosas nuevas vamos a inventar, la imagen, prensa, bueno, todo. Un montón de cosas nuevas para nosotros, pero también muy desafiantes
Pablo, ¿Qué ¿y nos motiva ustedes tanto? integran el pool, digamos, el grupo de empresas que están desarrollando y están promoviendo el polo Innovatec de acá de San Rafael, que está, digamos, está en etapa de proyecto en este momento? ¿Por qué crees que es importante tener este polo que les aportaría a ustedes y a Mendoza? Bien, no, primero, como te decía más temprano, creemos que desde San Rafael nuestro cliente es el mundo. Y creo que la unión de las empresas a través del polo es clave. Esta unión de juntarnos no solamente los empresarios, sino que también el gobierno y la educación sean parte de esto, para nosotros se une muy bien a lo que es la visión de la empresa. Nosotros no solamente pensamos en la comercialización de ahora de los productos, sino también queremos transformar esta matriz productiva acá en local, ampliarla, mejor dicho, a esta matriz productiva para que también pensar en el futuro de los sanrafaelinos, los chicos que están estudiando ahora, y que de alguna forma vayamos cosiendo este futuro donde todos tengamos un mejor trabajo, donde nos sentamos realizados. Y qué mejor desde la ciudad natal, una ciudad que yo amo, que es San Rafael, me encanta los lugares turísticos que tenemos, la naturaleza, y por qué no hacerlo transversal con la tecnología y exportar con el resto de la empresa de acá. Entonces creo que el polo es un lugar donde todos nos juntamos a aprender, a innovar en conjunto y así crecer mancomunadamente. Y bueno, y poco a poco integrar a nuevos talentos desde acá mismo. Sí, esto que vos decís de la calidad de vida y el orgullo por el lugar es algo que en todas las entrevistas que he tenido, que las iré difundiendo en el programa de radio, es una constante, ¿no? El orgullo y el placer de vivir acá y trabajar para que esto siga creciendo y además la ciudad es hermosa y tiene mucho potencial. Sí, es muy interesante. Están todos invitados a venir a trabajar desde San Rafael, que desde San Rafael podemos seguir exportando a todo el mundo. Muchísimas gracias por este tiempo, mucho éxito con las nuevas oficinas y todo lo que están desarrollando y por supuesto con el proyecto del Polo. No, muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por habernos visitado. Muy bien, seguimos en Conexión Parques. Estábamos hablando con Pablo Reyes de Reyes Soft.